Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy Numi y hoy os traigo un vídeo muy interesante con momentos muy emotivos de One Piece que quizás te hicieron llorar. En mi caso seguro que sí, ya sabéis que yo soy un poco llorón, que One Piece es una parte muy importante de mi vida. Lo tengo presente casi todos los días, ya sea por el canal, ya sea por los episodios, el manga, por todo. Es una historia que me ha cambiado la vida y sé que a muchos de vosotros también. Así que deja un buen like si One Piece te ha cambiado la vida, de paso. Y recuerda suscribirte. El caso es que después de comer he estado con Aniki viendo todos los openings de One Piece, porque yo que sé, en la tele ha puesto en YouTube un vídeo con todos los openings de One Piece y viéndolos tal, nos hemos sentado a verlos en el sofá, hemos visto un montón de momentos de One Piece increíbles por los openings y también partes de los openings que me han hecho recordar momentos muy emotivos de One Piece que quizás nos hayan hecho llorar. Pensaba hacer otro vídeo hablando sobre misterios de One Piece, si os interesa dejadmelo en comentarios porque es posible que lo traiga dentro de poco, comentando varios misterios de One Piece que aún no están resueltos y cómo podrían llegar a resolverse y cuándo, pero viendo los openings y todo eso, he pensado que molaría hoy subir un vídeo para vosotros, un vídeo bastante emotivo, no es que me haya levantado el lacrimógeno, pero sí que quiero hacer un vídeo con momentos muy emotivos de One Piece, comentándolos un poco. Hay una lista de reproducción en mi canal con momentos ya de este estilo, analizándolos en profundidad, que se llaman momentos que me rompieron el cocoro, pues con momentos muy lacrimógenos de One Piece, muy emotivos, pero hoy vamos a hablar de unos cuantos que estoy seguro que a lo mejor algunos no recordabas y para mí son muy importantes y que recuerdo pues asiduamente. Sin más que decir nakamas, comencemos. La sala de cartografía de Nami. Estoy seguro de que muchos de vosotros no tenéis presente este momento y no os soléis recordar como uno de los momentos más emotivos, como puede ser una muerte, aunque en One Piece hará pocas, un momento que te hace llorar como puede ser la muerte del Merry, ese tipo de cosas. O la unión de un nuevo Mugiwara, que también es muy emotiva, con todo su contexto, su historia pasada, todo lo que ha sufrido hasta llegar a estar con Luffy y tener nuevos amigos, como puede ser el caso de Robin. Pero la sala de cartografía de Nami me parece un momentazo que se comenta poco, al igual que el segundo de este vídeo que voy a comentar, es muy poco comentado. Me parece que la gente lo tiene poco presente. El caso es que la sala de cartografía de Nami fue protagonista, en este caso como un momento muy emotivo, a la par que Nami, Arlong y Luffy, ya que mientras que Luffy estaba peleando con Arlong en Arlong Park, durante el arco que tiene el mismo nombre precisamente, vimos como Luffy, al comprender todo por lo que había pasado Nami en el pasado, siendo una esclava entre comillas de Arlong, de ese tirano que se veía dolido por todo lo que los humanos habían hecho a su raza con el tiempo y que él decidió replicar, haciendo pasar por lo mismo a los humanos, teniéndoles ahí como esclavos, teniéndoles como esclavos en su propia villa, en Villa Kokoyashi, pues Luffy reparó en todos los papeles, en todos los mapas de cartografía que Nami había elaborado con el tiempo. Ya sabéis que Nami le resultaba a Arlong útil en ese sentido, por saber dibujar mapas y tal, y también por eso la mantuvo en su tripulación, aunque fuese una humana y estuviese en esa villa también y le permitía salir de la isla. La verdad es que no recuerdo para qué quería Arlong tantos mapas del mundo o tantos mapas cartografiados de por dónde pasaba Nami, quizás para encontrar tesoros, para viajar en un futuro y expandir su territorio, su imperio de Gyojin, no lo sé, nakamas. Pero cuando Luffy vio estos mapas, se dio cuenta de todo el sufrimiento por el que había pasado Nami. Realmente no nos lo dicen directamente en la escena, simplemente vemos como Luffy, mientras pelea con Arlong, comienza a ignorar a su rival completamente, una escena de Luffy muy buena, cosas que Luffy hace que no te explican por qué las hace, pero que te tienes que dar cuenta, no te dicen directamente Luffy está haciendo esto por esto, tú tienes que pensarlo, darte cuenta de lo emotivo que es. Luffy ve los mapas, se da cuenta de todo el tiempo que Nami ha estado trabajando en ellos, trabajando para esta persona, la persona que asesinó a su madre adoptiva frente a sus ojos, que ha hecho sufrir a toda su villa, a todas las personas con las que creció Nami, pues este tirano que era su jefe y le obligaba a crear mapas durante tantos años, se estaba enfrentando a Luffy, y Luffy al darse cuenta de todo eso, de todos los años de Nami creando mapas para ese tirano que había matado a su madre y todo eso, comienza a destrozarlos, olvida por completo la pelea con Arlong, comienza a esquivar algunos ataques para que el mismo Arlong con su Kiribati, si no me equivoco el nombre de su espada, o de su arma, destrozase los mapas atacando, destrozase la sala completamente. Luffy mientras recibía ataques del mismo Arlong, siendo un rival poderoso en ese entonces, y llevándose sus mordidas, también destrozaba, por ejemplo, la mesa de cartografía de Nami, tirándola por la ventana. Parece que Nami es la única que se da cuenta de todo esto, mirando hacia arriba de la estancia del Arlong Park y comenzando a llorar, viendo cómo Luffy está destrozando esa sala, pero creo que Nami sí que se da cuenta de lo que Luffy estaba haciendo y es destrozar todo el pasado de Nami, todas las noches que estuve trabajando en crear mapas, por mucho que su pasión fuera crear mapas, lo estaba haciendo para una persona, trabajando entre comillas para una persona como esclava, que no era la adecuada, trabajando en su pasión para una persona que había asesinado a su madre. Entonces cuando Luffy entendió todo esto, comenzó a destrozar la estancia junto a Arlong, un momento muy emotivo en el que Luffy ponía fin a todo ese sufrimiento de Nami, de forma metafórica. Luffy no tiene ni que hablar, simplemente se ve como mira los mapas, se pone serio, comienza a esquivar los ataques de Arlong para que este destroce los mapas, tal y como he dicho antes, destroza la mesa de cartografía, destroza la estancia entera, para luego terminar dando un golpe final a Arlong, que destrozaría todo Arlong Park prácticamente, toda la estancia y toda la torre. Y nakamas, me parece un momento muy emotivo en el que Luffy hace eso precisamente, no lo dice directamente, pero está acabando con todo el sufrimiento pasado de Nami, diciéndole pasa página, ahora puedes tener nakamas, puedes tenernos a nosotros, a Usopp, a Zoro, a Sanji y a él mismo, a Luffy, como nuevos amigos con los que navegar, con los que podrás crear nuevos mapas, pero tranquila que todo este pasado y todo este esfuerzo se va a acabar en este momento porque voy a acabar con Arlong.
En fin, Nakamas, un momento muy emotivo, no sé si vosotros lo habréis pensado así, tal y como yo lo estoy desarrollando, pero sin lugar a dudas, un momento muy emotivo que puede que te hiciese llorar. Vamos con el segundo momento emotivo, Nakamas, que también ha podido sacarte lágrimas viendo One Piece y que creo que pasa muy desapercibido. Cuando Luffy quiere dar su vida por Ace y dice en todo momento que quiere dar su vida por él, salvarle sea como sea cuando está encerrado en Impel Down y luego más tarde en Marineford, lo vemos como un acto muy bonito, pero algo como que suena muy a vale, yo lo haría, yo daría la vida por ti, te amo, eres mi hermano, voy a salvarte, estoy corriendo por todo el patíbulo de Marineford, estoy peleando con quien sea, con enemigos mucho más fuertes que yo, con los almirantes, con nuestro propio abuelo Garp, porque quiero salvarte y daría mi vida por ti. Pero eso simplemente, aunque Luffy esté corriendo hacia Ace, se ven como palabras, y yo me quedo con un acto que pasó en el arco de Impel Down, cuando Luffy pelea con Magellan por primera vez, que es un acto de sacrificio, pero que se ve palpable, no sé si me entendéis. Cuando Luffy dice que quiere salvar a Ace y corre hacia él y pelea y todo eso, vale, también está haciendo una acción, está corriendo hacia él, está tratando de salvarle y está diciendo que daría su vida por él. Pero cuando Luffy pelea con Magellan en Impel Down, tal y como he dicho, y se da un momento tan emotivo que creo que pasa por alto para la gran mayoría de fans y a mí me encanta, este mismo se da cuenta de la habilidad paramecia, porque sí, es paramecia, de Magellan con su veneno y tal, y se da cuenta de que no puede tocarle, de que el veneno podría hacerle mucho daño en su cuerpo. Luffy mira sus manos, esto ya lo comenté en un vídeo que quizás os guste, lo de mejor momento de cada Mugiwara, yo incluyo este de Luffy aunque tiene 1000, porque Luffy mira sus manos y dice, si tengo que renunciar a mis manos para bajar hasta abajo de Impel Down y salvar a mi hermano Ace, lo voy a hacer. Y con ello Luffy está renunciando a su sueño de ser el rey de los piratas. Luffy, si pierde las manos, evidentemente pierde un 99% de posibilidades, más o menos, de convertirse en el rey de los piratas, o el 100%, como queramos verlo. Pues Luffy decide que sí, que va a atacar a Magellan porque es un obstáculo en su camino para salvar a Ace, salvar a su hermano que tanto quiere. Y Luffy tiene por seguro que es algo que Ace también haría por él y también se sacrificaría como más tarde veríamos. Y me parece algo muy bonito, Nakamas, tal y como digo, que Luffy diga voy a salvarle, daría mi vida por él, todo eso, corra por él, vaya a salvarle, pelee, me parece que está bien, pero es más palpable este sacrificio que está haciendo con las manos, diciendo yo renuncio a mis manos y con ello a mi sueño de ser el rey de los piratas con tal de salvar a mi hermano, con tal de quitarme este obstáculo que ahora mismo es Magellan, el alcaide de esta prisión, para bajar y salvar a mi hermano. Con ello Luffy atacaría a Magellan, viéndose afectado por el veneno, en teoría iba a perder las manos por haberle atacado, pero es lo que tenía que hacer para salvar a Ace, y es un momento muy emotivo, muy bonito, que no sé cómo no se ve tanto en las redes, y por qué no se comenta más, a mí me parece increíble, y lo tengo muy presente y lo recuerdo varias veces, por lo menos al cabo del año, vamos. Más tarde veríamos que gracias a las hormonas de Ivankov y todo eso, Luffy no se vería tan mermado por el veneno, por así decirlo, tan afectado, y acabaría por no perder las manos, porque si no la serie también se vería muy afectada, obviamente, y la trama. Pero Luffy al final no perdería las manos, lo importante es, como digo, Luffy estaría dispuesto a renunciar a su sueño por salvar a su hermano, al igual que también perdería la vida por salvarle. Es mucho más un sacrificio, obviamente, perder la vida que perder solo las manos, pero ya os digo que me parece más palpable lo que Luffy está haciendo de perder las manos ahí en vivo y en directo para pegar a Magellan y salvar a Ace, y con ello renunciar a su sueño de ser el rey de los piratas. Vamos con el tercer momento, Nakamas, que puede que también os hiciese llorar. Por cierto, dejadme todos en comentarios abajo cuál de todos los momentos que voy a comentar en el vídeo, por lo tanto, quedad hasta el final del vídeo, cuál de todos estos momentos os parece el más emotivo. Y como he dicho al principio, si dejáis un buen like en esta idea de vídeo, pues traeré algo más parecido a esto, con más momentos emotivos y comentándolos así por encima. En este momento quiero hablar de Sabo, cuando Sabo reaparece, un momentazo, Nakamas. Muchos especulaban sobre que Sabo seguramente estaría vivo, incluso se ve que Dragón salva a un niño después de que Sabo en teoría muriese. Y era como que sí, que sabíamos que Sabo en algún momento aparecería, pero no te imaginabas que sería Dressrosa dentro del Coliseo directamente suplantando a Luffy, bueno, mejor dicho a Luffy, y en ese momento tan emotivo cuando Bartolomeo discute con Sabo, que Sabo le dice bueno Luffy aquí estás, no sé qué, no has cambiado para nada, y Sabo le dice tú quién eres tal, Sabo empuja a Bartolomeo, Luffy se queda flipando, tan solo vemos la expresión de Luffy, la sonrisa de Sabo, y ya con eso te dan ganas de llorar, pero vamos al máximo. Sobre esto también tengo una anécdota, porque yo a muchos de mis amigos también les convencí de ver One Piece, bueno, One Piece les convenció a ellos más bien, cuando empezaron a verla con su gran historia y estos momentos emotivos entre muchas otras cosas, y directamente me acuerdo que estaba con Aniki y un amigo en una fiesta y acabamos en mi casa, algo perjudicados debido a la fiesta obviamente, siempre con control, ¿eh? Y acabamos en mi casa para ver esa parte de Dressrosa porque mi amigo iba por esa parte en la que yo sabía que iba a aparecer ya Sabo y quería verlo con él estando en ese estado tan divertido y sonreír al ver de nuevo este momento tan emotivo en el que podíamos llorar juntos como amigos viendo la reaparición de Sabo aunque yo supiese que iba a pasar. Cuando Luffy aparece corriendo por fuera ya con Zoro y Kinemon fuera del Coliseo diciendo ahí disfrazado como una carpa así, diciendo
diciendo que estaba ahí como llorando y tal. Le preguntan Kinemon y Zoro que qué le pasa. Simplemente no comenta lo de Sabo directamente, pero vemos como Sabo se está poniendo la ropa de Luffy. Y como Luffy sale corriendo de ahí llorando, pensando que su hermano al fin está vivo, el que por muchos años pensaba que estaba muerto. La reaparición de Sabo, sin lugar a dudas, sea más o menos predecible, fue muy emotiva, fue increíble, Nakamas, y un momento emotivo que, vamos, quizás también te hizo llorar. Y quiero acabar el vídeo, Nakamas, con otro momento emotivo. Ya sabéis, dejar abajo en los comentarios cuál de estos cuatro que he comentado os parece el más emotivo, con el que más llorasteis o el que más os gusta. Y este se produce durante el opening 14. Esto puede ser canon o no ser canon, lo importante es lo que nos transmitió a nosotros los espectadores como fans de la serie, lo que vimos, lo que nos hizo sentir. Entonces, bueno, no hace falta que sea canon para que este momento de One Piece tú lo veas y sientas algo por dentro. Y la serie te está haciendo sentir cosas, y eso es muy importante, aunque sea un opening, aunque sea canon o no lo sea. En mi caso, ya sabéis que el opening 14 pues es mi favorito en cuanto a emotivo. Favorito de normal sería el opening 18, Hard Knock Days, y ese momento del opening 14 cuando está por terminar, cuando Luffy deja el sombrero ahí en lo del time skip y todo eso, la isla en la que estuvo con Rayleigh, todo eso entrenando y tal, cuando Luffy deja el sombrero y aparece por detrás lo que sería como Ace o un fantasma de lo que es Ace, pues ahí ya había muerto y empuja a Luffy por la espalda diciéndole venga, coge ese sombrero, continúa con tu sueño, quiero que lo cumplas aunque yo ya no esté aquí, aunque yo te prometí que nunca iba a morir y al final haya muerto, quiero que tú, Luffy, cumplas tu sueño, quiero que seas la persona más libre del mundo, quiero que seas el rey de los piratas. Todo eso pasa en 2 segundos, o me lo estoy imaginando yo, cuando Ace empuja a Luffy por la espalda, cuando Ace es como un fantasma entre comillas y aún así empuja a Luffy, Luffy se da la vuelta flipando diciendo aquí no hay nadie que me ha empujado. Ahí rompe la canción del opening y Nakamas. Muy, muy, muy emotivo. Un momento, vamos, un momentazo. Sea o no canon, ya lo digo, es un momentazo muy emotivo con el que puede que sigas llorando al darte cuenta del amor que se tenían Luffy y Ace, muy presente en este vídeo también. El de Luffy y su otro hermano Sabo también. Pero es el momento en el que Ace, estando ya muerto, empuja a Luffy para que continúe con su sueño, coja el sombrero de paja y siga viajando con sus amigos. Es increíble. En un momento en el que Luffy necesitaba más que nunca ese apoyo, esa fuerza de voluntad para sopesar todo lo que había pasado, para reunir fuerzas aunque Ace haya muerto y seguir continuando con su camino para convertirse en el rey de los piratas y cumplir su sueño. Sin lugar a dudas, aunque sea un momento de un opening, para mí está muy presente, muy emotivo y un momento que quizás te hizo llorar. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que se haya encantado, estos momentos son muy emotivos, espero que hayas conseguido meterte en la temática del vídeo para no hacerte llorar yo, pero sí que te hayas emocionado un poco con mis palabras diciendo, bueno, dándote cuenta y recordando todos los momentos emotivos que tiene One Piece, esos momentos tan importantes que te calan muy hondo. Todo esto depende de tu personalidad, de lo sensible que seas, de lo sensiblero que te guste ponerte. En mi caso, pues soy de lágrima fácil, ya lo sabéis. Momentazos increíbles. Así que dejad abajo en los comentarios cuál es vuestro favorito y dejad un buen like y suscribiros si queréis que traiga un vídeo parecido a este o igual comentando momentos emotivos de One Piece. También podéis dejar abajo momentos emotivos de One Piece para que yo los comente junto a vosotros, hagamos una tier list o lo que sea. Y nada, Nakamas, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo, por haberlo visto entero. Bienvenido si eres nuevo suscriptor del canal o si este es el primer vídeo que ves de Luffy no Mi. Bienvenido, espero que te quedes en mi tripulación. Y nada, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda la invitación formal para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.